A ver, lo dijimos un poco más temprano. Los gremialistas están divididos porque hay un grupo que sí ha decidido apoyar el paro cívico y otro que no. Pero para hablar al respecto de este tema, le vamos a dar la bienvenida al Día de la Revista a José Aldo López, quien es secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales y Comerciantes Minoristas Andrés Ibáñez y presidente de la Unión de Mercados. Muy buenos días, don José Aldo. ¿Cómo está? Un placer saludarlo. Buen día. Bueno, el placer es nuestro de tenerlo acá. Cuéntenos para ustedes y para su sector, ¿qué significa este paro cívico? Bueno, para tal vez el sector en general de los comerciantes minoristas y el transporte y todos los que trabajan por cuenta propia, esta es una afectación directa a nuestra economía, ¿no? Nos afecta un día de no trabajar en los bolsillos, nos afecta en el alquiler de tal vez de algunos compañeros en sus casas, el pago de los bancos, porque los bancos no esperan, tampoco ellos nunca paran. Entonces, en este momento que estamos reactivando, tratando de reactivar la economía, es muy perjudicial para nuestro sector. En este caso, ¿ustedes han decidido entonces apoyar o no la medida? Nosotros hemos tenido diferentes reuniones al saber esta decisión del Comité Cívico de parar, de hacer un paro cívico. Hemos analizado los porqués y hemos visto de que no tenía un asidero, no tenía un porqué, ¿no?, de parar la economía de todo un departamento, o tal vez por respaldar a algunas personas por algunos conflictos que tengan judiciales. Entonces no creemos que sea motivo suficiente para parar, y hemos decidido que no vamos a acatar este paro cívico, y no se está haciendo en todo el distrito 7, 8, 13 y 14, más que todo el plan 3000, mercado Abasto, Abasto Nuevo, Abasto Antiguo, ahora en este momento se está atendiendo normalmente. ¿Hasta qué hora atenderán normal entonces? Bueno, normal entre comillas. Todo el día. Todo el día nosotros vamos a estar atendiendo. Lastimosamente, a veces por el miedo a este tema de las agresiones en los que hacen, ¿no?, esos jóvenes que salen a las rotondas y a las calles, a veces el transporte no sale, pero bueno, la gente se da modos para ir y llegar a los mercados. Muy bien, bueno, don José Aldo, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros y brindarnos, bueno, su posición al respecto de este paro cívico. Bueno, un placer. Bien, el placer es nuestro. Nosotros seguimos con más. Tenemos consejos acá en Al Día.